Hola, 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 buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar una nueva sesión, esperando cuántos participantes se van a enlazar. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que la mayoría Buenas noches. pudieron, buenas noches, la mayoría pudieron ver el mensaje que les enviaron, ¿verdad? Al grupo, ¿sí? Y créanme que bueno, ahorita tenemos 9 participantes. Sí es necesario la participación de ustedes, tal como les mencionaban en el mensaje. Es necesario que le demos seguimiento a estas clases, pero para ello sí es importante la conexión de cada uno, ¿de acuerdo? Creo que era uno de los requisitos que les plantearon antes de tomar este curso. Yo esperaría también la participación de ustedes. Ahorita tengo solamente 11 participantes y ya tenemos 12 participantes y en la lista prácticamente me aparecen 20. Yo esperaría que al final se conecten, ¿verdad? Se conecten los 20 participantes. Voy a extender aquí para que puedan activar sus cámaras, ¿verdad? Que sí es necesario. Jaime, Marta Lisset, Carla Joana, Maya Castillo, José Alfredo, Claudia, bienvenido, Milagro, Alexander Antonio, activemos la cámara, Óscar Armando, Jessica Buenas noches. González y Cecia Penado, al igual que Cecilia Romero. Si pueden activar todas sus cámaras, porque siempre se activa. Lo primero que aparece cuando ustedes ven las clases pregrabadas son las clases, es esta pantalla inicial donde aparece el rostro de cada uno de ustedes, ¿verdad? Bien, gracias, gracias, gracias. Vamos a iniciar entonces. Y el día de ayer estuvimos prácticamente tratando de comprender el uso de las fórmulas y el uso de las funciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Vamos a ver quién me da una breve reseña o una pequeña retroalimentación de la clase. De la clase que pudimos trabajar el día de ayer. Vamos a ver. La diferencia entre función y fórmula. La función es una ecuación que está predeterminada y la función es Vamos a ver. Sigan, sí, escuchamos. Teníamos una fórmula, ¿verdad? Que es cuando nosotros hacemos uso de los operadores. Siempre inicia con un símbolo o signo igual. Y tenemos las funciones que son dadas por medio de Excel. Cuando estamos utilizando el signo igual, pero utilizamos una función. En este caso hicimos unos ejercicios
con la función contar, con la función promedio, con la función sumar. ¿Se recuerdan? Con la función sumar. Entonces, bienvenido, Stephanie. Gracias. Esta pantalla la tienen para que ustedes recuerden que cuando Excel trabaja es necesario tomar en cuenta los operadores. Ahí tenemos, en algunos casos, utilizan los dos puntos o un solo espacio y utiliza el punto y coma dependiendo los argumentos. Y eso lo pudieron notar cuando estábamos utilizando una de las funciones. La última función que acabamos a utilizar fue, o que pudimos utilizar para mayor ejemplo, fue la función buscar V. ¿Se recuerdan? La función buscar V. Y era que teníamos la matriz y al escribir el nombre nos aparecía la nota según lo que le correspondía al participante. Entonces, hacíamos uso de la función vertical, ¿verdad? Y estuvimos trabajando la igual función. Entonces, acá, en lo que es los operadores, está su descripción. Tenemos la negación como menos uno, el porcentaje, la exponenciación, la multiplicación y división, la suma y resta. Para unir dos textos utilizamos el ampersand, ¿verdad? Con la función concatenar. Utilizamos también los operadores de comparación, igual, diferente, menor o igual, mayor o igual que. ¿De acuerdo? Entonces ahora, como estamos iniciando en la sección 3. Sección 3, contenido 3.1, y acá vamos a ver esto. Bien, vamos a ver esta parte y es acerca de los famosos filtros. Ahora vamos a comenzar a utilizar, perdón, los famosos filtros. Y es que cuando hablamos de filtro, ¿a qué no se nos viene la idea de filtros? Vamos a ver. ¿A qué no se nos viene la idea de filtros? ¿Alguien me podría Cuando dar una idea? extraen. Dígame. Marta. Cuando queremos buscar una información específica en medio de mucha información. Así es. Fíjense que vamos a hablar sobre el término de base de datos. Y es que una base de datos es una tabla. Una tabla conformada por una serie de campos. Campos que van a ser títulos y que son únicos. Por ejemplo, usted en su DUI, cada campo que da información de usted se refiere a un registro. Cada uno de nosotros somos un registro. Tenemos el número de DUI, apellido, nombre completo, dirección, con quién se va a comunicar, tipo de sangre, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una tabla. Y si ustedes ven en Excel, nosotros estructuramos una tabla y cada tabla posee un registro. Ahora, eso es porque me dice alguien, Marta, me parece, ¿qué es un filtro? Un filtro es una manera de llegar a un registro, ¿de acuerdo? Es una manera de poder llegar a conocer la información de un registro. No podemos decir
que solamente nos quedamos con un registro, porque si una base de datos yo necesito buscar todo lo tuyo, entonces me van a aparecer un montón de registros con el hecho de buscar por medio del filtro DUI. Entonces Excel nos proporciona varias formas para que nosotros podamos analizar nuestros datos. Podamos analizar nuestros datos dentro de una lista. Y para ello se puede filtrarse una lista para ver las filas que coinciden con los criterios específicos o mediante el comando filtro. Si deseamos buscar un valor en una lista utilizando otro valor de la lista, por ejemplo, para buscar el precio de un producto en una lista de productos y de sus precios, puede utilizar el asistente para consulta. Solo puede aplicar filtros a una lista de una hoja de cálculo a la vez. Es decir, una tabla filtrada muestra las filas que cumplen con el criterio que se especifique para una columna. Cuando utilizamos el filtro, piense bien, ¿cuándo es que vamos a utilizarlo? Al hacer esto, que lo utilizamos, nos van a aparecer una fecha, unas flechas de filtros a la derecha con rótulo. Ahora veamos, ¿para qué y dónde le vamos a dar clic? Bueno, le vamos a dar clic en seleccionar todo para presentar toda la fila. Toda la fila. Ahora bien, presentar todas las filas situadas en los límites superiores e inferiores. Ese es cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver las 10 más aparecen en los filtros. Es decir, lo vamos viendo por parte. Y antes de que siga yo con esta tabla, antes de que siga yo con esta tabla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si se le escucha cortado. Quiero que verifiquen porque si estoy utilizando otro micrófono. Verifique, por favor, cómo se escucha. Jaime, Ceci. Yo lo estaba oyendo un poco cortado, pero le coloqué los audífonos a la máquina y ya Dígame, escucho mejor. Ceci. Yo estaba oyendo cortado, le digo, pero coloqué los audífonos y escucho mejor. Ok, Stephanie, Mayra, Cecia, Alexander, ¿se escucha bien Sí, ahorita? ahorita sí, de primero sí escuchaba un poco cortado, pero ya hoy sí ya se escucha mejor. Ok. Sí, ahorita ya se escucha mejor. De primero se oía cortado, ahorita ya está mejor la comunicación. Ok, bien, bien. Gracias. Entonces, nos vamos a ir a una de las pantallas que siempre ocupamos, que nos indica en la sección 3, el contenido 3.1, que es el uso de filtros. Entonces, acá el objetivo es que ustedes puedan aplicar los filtros para encontrar datos específicos en las bases de datos con grandes cantidades, por lo que decía alguien, ¿verdad? Queremos encontrar esos datos y las cantidades son exageradas. Ahora bien, una de las reflexiones planteadas para esta sesión es que si nosotros... Dígame. Creo que hay alguien con el micrófono activo aparte de usted. Sí, vamos a ver, ya escucharon, para que nos hagan el favor de apagar el micrófono. Ya lo apagaron, excelente. Bien. Para alcanzar el éxito en lo que se quiere, hay que ser constante y nunca hay que darse por vencido. Y esto inicia a partir desde que nosotros nos conectamos a una sesión de clase. Saber que vamos a tener el desarrollo de un nuevo contenido, 5, 3 minutos o si es posible, 10 minutos antes, vamos a estarlos enlazando. Yo cuando he hecho pruebas
pero luego elimino ese mínimo de tiempo, me doy cuenta que encuentro de repente a Ceci, a Jaime, a Carla, ya esperando que se conecten, que se vayan conectando todos. Hay que ser constante. Y vamos a aprender a Excel y se van a dar cuenta que lo vamos a sentir más que fácil. ¿De acuerdo? Así de que nos vamos a ir a los ejemplos. Y para esos ejemplos, yo he creado esta pequeña tabla. Bien. Esta pequeña tabla, y le vamos a agregar lo que es el registro de cada uno de ustedes. Vamos a reducir aquí. Y vamos a hacerlo en serie, de uno en uno. Ahí tenemos 20 registros en los cuales ustedes están acá. Aquí tenemos el nombre del vendedor, ¿verdad? Y tenemos también el nombre de la vendedora. Haciendo una tabla de ejemplo. Tenemos el producto, tenemos la cantidad, el precio unitario y el total. Aquí utilizamos una simple, miren, una simple fórmula. Esta es una fórmula. Cuando hablamos de fórmula, y me vengo para acá, si se recuerdan, escribíamos dos números y aquí vamos a utilizar una fórmula. Decíamos que puede ser 6 más 8 o puede ser igual a la referencia. Veamos, lo vamos a hacer así. Tomamos solo referencias relativas y decimos igual L2 más M2. Entonces, esto es igual a utilizar una fórmula. El otro caso es utilizar, por ejemplo, la función, ¿se acuerdan? Y aquí vamos a ver si comenzamos a buscar una que inicia con multi. Vamos a ver. Aquí multiplicar. Si algunos lo han buscado así, o lo toma como un producto. ¿Sí? ¿Cuál es el primer número? El primer número es este. El segundo número es este. Cuando regreso y escribo acá, me doy cuenta que 6 por 8 es 48, pero que aquí voy a presionar F2, me está aplicando una función. ¿De acuerdo? Esta es una función y este es el uso de una fórmula. De igual manera, utilizando referencias relativas. Ahora, nos vamos a la tabla. Yo voy a hacer de caso que esta base de datos, miren, voy a copiar todo esto y vamos a pegar indicando que son más registros los que tengo acá. Vamos a extendernos y vamos a llenarlo con series hasta 40 y de acá de 20 en adelante, fíjense bien, vamos a eliminar solamente el primer nombre. El primer nombre, vamos a ver. Para considerar de que tenemos una base de datos con grandes cantidades de información. Vamos a ver, solo dejamos Carmen. Aquí dejamos a Denis. Diana. Aquí vamos a encontrar a Jaime. Vamos a quitar este nombre.
Ok, vamos a dejar el set. Vamos a dejar, aquí vamos a agregar otro. Agregamos a Carlos. Jocelyn, vamos a dejar a Tatiana. El último, a Bexaida. A Bexaida, lo tenemos aquí. Y a Joan también. Bexaida, Joana, Edgardo. Ahora dejamos a Lisette, Alejandra. Aquí dejamos a Carolina, Armando. ¿Cuántos registros vamos a tener en nuestra base de datos? Vamos a ver, ¿cuántos registros vamos a tener en nuestra base de datos? Hola. 40. Tenemos 40 registros. Entonces, esto es fácil, miren. Nosotros, si ustedes pueden observar esta matriz, tenemos vendedores, tenemos producto, tenemos cantidad de, en cuanto a productos, tenemos acá a precio unitario, tenemos el campo total, el campo departamento, el campo fecha, el campo banco y aquí la forma de pago. Entonces yo lo único que necesito hacer, lo único que necesito hacer es verificar las pestañas de Excel y aquí en datos, encuentro, fíjense bien, en el grupo ordenar y filtrar, en el grupo ordenar y filtrar. Entonces, como tenemos esta parte, pueden observar ustedes que si yo quiero ordenar los datos, debo de seleccionar todos mis registros. Pero como consiste en que yo necesito aplicar los filtros, vengo y le doy clic a filtro y observen lo que va a aparecer en mi tabla. Cuando yo me ubico, me dice activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después haga clic en la flecha de encabezado de columna para restringir los datos. Presiono clic. Como no hice lo que me estaba indicando, si yo me ubico en un campo, presiono clic, ya me aparecieron, miren, estas son unos indicadores o flechitas hacia abajo en las cuales yo puedo identificar que he agregado un filtro. De repente están trabajando un documento y tiene filtro y quiere quitarlos. Sencillo. Activa y desactiva el filtro. ¿De acuerdo? Activo y desactivo. Ahora, al principio también decíamos que el uso de los filtros nos permite tener un mejor análisis comparativo de nuestros datos. Es decir, que yo necesito evaluar tanto los vendedores, cuánto es las ventas que realizaron. Puedo conocer cuáles son los productos más vendidos. Puedo ver sus cantidades. Puedo comparar el precio más alto de los productos. Puedo también identificar en qué departamento es que consumen más nuestro producto. El banco, cuál es el banco que comúnmente utilizan para hacer nuestro depósito. Y la forma de pago, que es un poco secundaria. Ahora bien, observe cuando yo lo doy clic,
sobre cada indicador que tenemos como filtro. Me aparece. Me voy a ir específicamente aquí al botoncito donde dice mostrar. Me aparece el título banco. Le doy clic. Entonces acá, si ustedes pueden observar, agrícola, Cuscatlán, Davivienda, hipotecario y promedio. Entonces yo necesito saber cuántas personas, mira aquí donde hice seleccionar todo, Stephanie, desactivo, activo y desactivo, justamente para conocer cuántos han hecho depósitos con el banco Davivienda. Utilizamos los nombres, ¿verdad? Porque igual. Ok, vamos a ver cuántas personas de nuestros 40 registros. Imagínense que solo son 40 registros, pero si tienen una base de unas 3.000 personas, quiere decir que les costaría. Entonces acá yo veo de que hay 10 personas de 40. Fíjense bien, de 40 registros, 40 me indican, Y se le escucha cortado. se escucha cortado. 40 de ellos, fíjense bien, 40 de ellos dicen de que nos depositan por medio de el Davivienda. Verifiquen ahora del Banco de Vivienda. Sí, vamos. Puse el micrófono. Ok, ahorita, ¿cómo se escucha? Es que sí, se escucha cortado por momentos, pero no es por la cuestión de micrófono o algo, sino que es por cuestiones de internet. Acuérdese que no va a ser estable siempre. Ese es Sí. el detalle. Cuando le va, da bajón en el internet, ahí es donde le va a cortar un poco el video. Correcto, cuando hay más trabajo de ancho de banda, ¿cierto? Puede ser de que se corta el sonido, el audio. Bien, entonces acá podemos observar que hay 40 personas, de 40 personas, ¿cuántas están utilizando el banco de vivienda? Aquí podemos contarlas. Miren. Y podemos copiarlo, podemos rellenarlo. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personas. Entonces, de 40 registros, 12 de ellas están utilizando este banco. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Porque generalmente las empresas utilizan los bancos y tienen sus respectivas cuentas donde les hacen los depósitos. ¿De acuerdo? Donde les hacen los depósitos. Vamos a hacer de caso que ya no queremos saber cuál es la mayor demanda o dónde necesitamos tener cuentas y vamos a elegir lo que es el hipotecario. Y si ustedes observan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que nos depositan por medio del hipotecario. Entonces acá decimos 8 personas con el hipotecario. Ahora vamos a ver, para poder analizar esta parte, vamos a ver cuánto utilizan el Cuscatlán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas usan este banco para hacernos los depósitos, ¿verdad? Aquí escribimos Cuscatlán.
Bien, ¿cuál es el otro banco que teníamos acá? Tenemos el Banco Agrícola. Así es, vamos a ver cuántos hacen los depósitos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Seis personas hacen uso de pagarnos por medio de este Banco Agrícola. Acá, al final, yo puedo hacer una suma y puedo determinar que se me escaparon en la vivienda de seguro cuatro registros más. ¿Bien? Es que hay un banco más que no hemos tomado en cuenta y que ahí Excelente. aparece el ¿Cómo se Promérica. llama el banco? Promérica. Ok, ahí está. Banco Promérica aparece ahí. Excelente. Y elegimos el otro banco. Y cabal, mire, uno, dos, tres, cuatro. Y vemos que el vendedor Diana, Jaime y Ricardo nos están utilizando este medio, ¿de acuerdo? Bien. Llegamos acá, activamos todos los filtros y aquí completamos en que son 40 bancos. Entonces, el que más utiliza para hacer los depósitos es este, ¿verdad? Permítanme. Vaya, vale, vamos a ver. Aquí tenemos entonces que prácticamente la mayoría utiliza el Davivienda, ¿de acuerdo? Ahora, yo lo que estoy haciendo es filtrando el campo banco, ¿verdad? Filtrando el campo banco. Pero no solo me interesa el campo banco. ¿Qué más? ¿A qué otro campo puedo aplicarle el filtro? Dígame. ¿A qué otro campo podemos aplicar el filtro? ¿Podría el producto también para saber cuál es el que más se vende? El producto. Bueno, vamos a ver. Si tengo 40 registros, hemos vendido dos camas, ¿verdad? En cocinas, ¿cuántas vendimos? Vendimos dos cocinas. Vamos a ver. Vamos a ver en CPU, aquí se fueron dos camas. ¿Tenemos cuántos registros? Seis registros. No son muchos los registros que hemos aplicado. Todavía sigue en ventaja los CPU. Sigue siendo los CPU. Y quiero que después me den una información. La motherboard. Los mouse. Y nos acercamos al azul. Pantallas. Aquí tenemos otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos de diferencia con CPU. Ahora nos vamos a la refrigeradora. Son dos. Y nos vamos a ir con este último. Entonces, aquí tengo dos productos. ¿Cuál es el producto que más se vendió? Vamos a ver. ¿Cuál es el producto que más se vendió? Hola. El CPU. Podríamos decir que es el CPU. Pero hay otra parte más importante. Hoy ya conocimos que los CPUs se están vendiendo más
y ustedes pueden ver la diferencia también en cuanto a las fechas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver y en qué fecha de todo el año y logramos hacer mayores ventas? ¿Sí? ¿En qué fecha del año hacemos mayores ventas de CPU? O podríamos identificar cuál fue el vendedor que más vendió. Pero acá, para reconocer, necesitaríamos aplicar una función, una condicionante, es decir, un igual sí, para poder analizar los datos de quién vendió, un ejemplo, mayor o igual a 700, menor o igual a 1000, mayor a 1000, etc. Pero hay otro punto que se ve también muy importante, que es con relación a la zona. Yo siempre lo menciono. ¿Qué sucede y qué podemos determinar cuando vemos que un departamento está vendiendo más que el otro? Vamos a ver. ¿Quién me puede explicar ese punto? ¿Para qué me serviría ver qué departamento ha vendido más productos? ¿Para qué? Hola. ¿Para qué me serviría ese punto? Y determinar qué departamento me vendió más. Ajá. ¿Quién me puede responder? Serviría para ver si se enfoca más publicidad a ese departamento y vender más y reforzar también la venta en los otros departamentos que no se venden. ¿Qué más? Medir la demanda del producto. Medir la demanda del producto. Y con respecto al personal, La eficiencia. la Tal vez eficiencia para premiarlo. para premiar. Y con respecto al gerente o al encargado de la tienda, del departamento, de la zona. Y con respecto a la parte de promoción, de publicidad, de marketing, ¿de acuerdo? Podemos hacer uso de ellos. Entonces, por la magnitud de datos que generalmente usamos en las clases, que podrían en algún momento verse muy sencilla, el hecho es cuando ustedes manejan grandes informaciones en los lugares donde trabajan. Bueno, imagínense que si hablamos de banco, ¿cuántos registros tienen? ¿De acuerdo? Si hablamos de tiendas que tienen mayor demanda, ¿cuántos productos venden? ¿Cuánto personal tienen? ¿Cuáles son las ventas mensuales o las ventas anuales o semestrales? Entonces, es importante reconocer ese punto. Yo estaba viendo en el caso de Cabaña, vemos en el caso de Jiquilisco, o en el caso de La Paz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vemos que tenemos un gerente que busque estrategias de venta y eso le está permitiendo al departamento tener mayor arrastre, ¿de acuerdo? Tener mayor arrastre. Vemos un departamento más. Vamos a hacerlo aquí. Saber eso también sirve para la toma de decisiones, Así es. estrategias o toma de decisiones. Así es, y es que de eso se trata. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el departamento de La Paz me vendió más que San Miguel, el objetivo es poder analizar, ¿verdad? Poder analizar, poder decidir y poder ejecutar, es decir, ¿qué está pasando? Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Sí, todavía La Paz tiene mayor venta en relación a los otros departamentos. Vemos estos últimos, que es San Vicente y Usulután. Y podemos ver si tenemos mayores ventas. Entonces, solo me aparece San Salvador y La Paz que me están generando más ventas. ¿Sobre qué producto? Sobre CPUs, sobre pantallas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aplicamos los filtros. Bien. En este caso, si nosotros no tuviéramos esta parte de los filtros, nos vamos a dar para la. Solo vamos a ver si nos pide también el uso de filtros avanzados. Vaya, miren, aquí tenemos esta parte. Vamos a borrar todo. Y en el caso que no tenga filtro, ¿de qué manera nosotros podemos hacer la búsqueda de estos datos? ¿De acuerdo? La búsqueda de estos datos. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Voy a marcar algo acá. Aquí está. Búsqueda por. Okay. Resultado. Entonces acá, en estas dos celdas que estoy aplicando, me van a caer los resultados. Pero bien, ¿qué es lo que necesito buscar? En este caso, con esta fórmula, lo que hace es que yo voy a hacer la búsqueda, pero una búsqueda específica sobre columna. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Va a ser este. ¿Cuál va a ser mi matriz de búsqueda? Vamos a elegir toda esta. Regresamos. ¿Cuál es el indicador de columna? Yo necesito conocer lo que es el departamento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la búsqueda por departamento. Sería columna 2, 3, 4, 5, 6, 7. Columna 7. Y aquí nos vamos a un valor falso. ¿Cuál es el otro valor que nos aparecía? Vamos a ver. Borramos acá. En vez de ser lo que escribíamos antes. Falso. Así es. Miren. El rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente. Entonces, va a ser igual a verdadero u omitido para encontrar la coincidencia exacta. Quiere decir que aquí, si escribo verdadero y lo tomo en cuenta, y le damos a aceptar. ¿Por medio de qué puedo hacer mi búsqueda? Si escribo pantalla, miren, si escribo, por ejemplo, precio, aquí escribo CPU, o aquí escribo el número 6, el número 1, fíjense bien. El número 7 o un número 20. Ahora bien, aquí he aplicado una búsqueda. ¿Qué me pueden explicar ustedes de esa búsqueda? De esa sintaxis que yo acabo de aplicar en vez de los filtros. Acá, que es este resultado. ¿Qué me pueden decir ustedes de este resultado que tenemos ahí? Cuando yo marqué rango,
Escribí verdadero y me daba una explicación de qué. Hola. Luis. Hola, lo que entiendo es que si devuelve un resultado es porque encontró el dato que se estaba buscando. Eso es lo que comprendo, pero no sé si es así. Ok, vamos a ver, vamos de nuevo a esta función y vemos este último que está acá. El valor buscado en la primer columna de la tabla y puede ser un valor o referencia a una cadena. En este caso estoy en valor. Vemos la matriz. Es una tabla de texto, números, valores lógicos en los cuales se recuperan los datos. Vamos al indicador de columna. Es el número de columna de matriz. Fíjense bien. De matriz. Buscar. Fíjense bien. Desde la cual debe devolverse el valor que coincida a la primer columna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora no voy a rango. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primer columna. Entonces, ¿qué necesito buscar acá? ¿Sí? ¿Qué necesito buscar? De repente, escribo en mi fórmula, en mi función, y estoy buscando en la columna 7. En la columna 7, permítame. Ok, vámonos a la columna 7 y es el departamento. ¿Cuál es la primera columna para él? Sería el total. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos. Solo estaba respondiendo a alguien que quiere ingresar. Entonces acá, ¿cuál es el valor buscado? ¿Cuál es la matriz? Si ustedes pudieron observar, acá yo escribí 20 porque me está tomando este resultado de mi matriz. ¿Qué pasaría si yo elimino? Vamos a hacer algo si me lo tomo en cuenta. Ocultar. Fíjense bien. Aquí tenemos, si tenemos departamento, es igual lo que hemos dejado. Vamos a pedirle que nos muestre. Si lo hicimos aquí. En esta partecita. Quiero que verifiquen bien esta parte. Bien. ¿Okay? Ahora, yo eliminé todo. Si puedo, oculto esto. Y vamos a ver si yo escribo el 712. Observen. Yo escribo por lo menos, creo que borré la fórmula. Vamos a ver, okay, aquí. Supongamos que estamos haciendo la búsqueda según código 210, que creo que es para Morazán, pero también pueden haber números repetitivos. Okay. Eliminamos para ver si ya lo cambió. 450. Observe. ¿Y qué valor me está dando? ¿Con qué valor me está tomando en cuenta? 1380. ¿Y por qué me da solo la paz? Bien. 1380. ¿Tenemos alguna dificultad acá? ¿O es esto lo que nos está dando problema?
Entonces, el objetivo de aplicar esto es que ustedes, y de primero estamos utilizando la función buscar. Lo otro es que vean prácticamente cómo nos está trabajando esta fórmula. ¿Por qué? Porque estoy tomando una matriz. Entonces la matriz tendría que ser desde la G hasta la K. Y ve aquí el valor buscado es este. Y aquí estoy desde la G3. Si me he equivocado, aquí viene uno de los errores que veíamos el día de ayer. ¿Qué significa este error? Porque resulta que la referencia que hemos agregado ya no existe. Entonces, agregamos esto y utilizamos nuestro filtro. Ahora, esta función sustituye la aplicación de nuestros filtros. Es bien difícil, ¿de acuerdo? En el caso de los filtros, es más completo y más complejo. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente la forma de pago. Miren, tenemos este número de registro y si elegimos, si aquí he escrito uno más o uno con error, si ya se fijaron, he escrito este con error. Lo voy a activar todo. Y aquí, depósito, efectivo, y aquí está uno. ¿De acuerdo? Ahora vamos al filtro. Todavía me encuentro otro. Y estos errores, si ustedes lo llegan a tener, van a tener dificultad también a la hora de aplicar los filtros. Vamos a ver si está todavía. Bien, no lo tenemos. Hacemos uso del filtro. Si aparece uno con tilde o no, vamos a ver efectivo. Solo son dos. Depósito. Y aquí podemos también corregir. Miren, si escribimos depósito, aquí está depósito. Ahora bien, si escribo una letra mayúscula tildada, entonces quiere decir que me estaría apareciendo como una opción más. Bueno, vamos a verificar si solo ese era. Miren, aquí está otro error. Podemos verlo acá. Ok, y vamos a verificar si ya corregimos esta parte y todavía aparece. Bien, efectivo. Y podemos ir bien. Depósito, efectivo. Efectivo. Y tenemos el otro. Y vemos si hay otro más. ¿Sí? Y nos van a ir apareciendo los errores que nosotros podamos aplicar. Imagínense de que este error lo tenemos en una base de datos de 5.000 registros. Quiere decir que se nos va a hacer bastante difícil. ¿De acuerdo? Ok, ¿tenemos alguna pregunta con el uso de los filtros? Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Por el momento no. Ok, no tenemos preguntas.
Y luego si lo hacemos también por nota, aquí íbamos a utilizar un filtro avanzado, pero igual vamos a dejarlo más adelante. Aquí podemos utilizar también, por ejemplo, asignatura. Aquí vamos a dejarlo promedio. Piense bien. Asignatura. Y aquí vamos ID. Promedio. Y ahora hago uso del control Q. Agregamos una tabla. La tabla ya tiene encabezados. Y lo agregamos. Ya van a ver con qué objetivo. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Sistema. Básico. Composición. Y la última, ¿verdad? Veamos aquí. Lógico. Aquí tenemos el ID. Si fuera una asignación de código, aquí está. Y supongamos que es una tabla con grandes cantidades de registro. En este caso, si ustedes pudieron observar, yo no tuve la necesidad de agregar algún filtro. ¿Por qué no agregué filtros, Carla? Porque cuando estamos agregando el control Q, él nos lleva consigo, en este caso, si lo tiene, nos lleva consigo lo que es el filtro, ¿de acuerdo? Marta lleva con ellos el filtro. Entonces, ya no hay necesidad de aplicarlo desde Una datos, consulta. digamos. Dice control Q. Control Q, Ah, correcto. ok. Pensé que era control U. No, control Q. Ok. Entonces yo vengo y quiero hacer esta tabla acá, mira, tantos campos, control Q, y me dice si necesito o no encabezado. Y ahí está, mire, Carlos. ¿De acuerdo? Solo necesita hacer la combinación. Entonces aquí yo quiero saber cuál es el promedio más alto. Como es bien poco los números de registro, con facilidad, yo digo que el promedio más alto lo tuvo la asignatura de lógica con esta persona. Vamos a hacer de caso que esta HJ corresponde Jaime, ¿de acuerdo? Entonces aquí Jaime fue el que tuvo el mayor puntaje o el mayor promedio, ¿de acuerdo? ¿Y qué utilizó esta parte? ¿Bien? ¿Escribimos algo? No, no escribimos nada. Solo sacamos el título y lo que le pedimos acá al filtro de esta manera es que nos dejara la cantidad más alta. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos 2 minutos todavía para que puedan hacer las preguntas que con relación al tema. Díganme. Por el momento no todo está bien claro, especificado. Ok, ¿alguien Yo más? tengo una consulta, tal vez no sea con el tema del filtro, bueno, pero Sí. una vez yo aplico un filtro, tengo un listado que es bastante grande. Lo necesito para allá, como digamos. Necesito contar cuántos productos tengo, digamos, pero no puedo estar contando de uno a uno, a un, dos, tres, hacia hasta abajo, si son muchos. ¿Cómo puedo hacer para yo hacer, digamos, la sumatoria de cuántos tengo en total?
Cuando comencemos a utilizar lo que son las funciones, tenemos una función que se llama contar.sin y se la voy a mostrar para que ustedes puedan ver la gran función. Cuando nosotros queremos contar en verdad con una característica específica, yo le puedo decir que me cuente todos aquellos, piense bien, todos aquellos que cumplen un requisito. Vamos a hacer de caso acá. Contar igual contar punto sí. Abro paréntesis y me voy acá. Y le digo yo que vea el rango. ¿Cuál rango me va a tomar en cuenta? Vamos a decirlo y vamos a tomar los títulos también. Vamos a ver. Como aquí va a depender el criterio que ustedes vayan a utilizar. Entonces, yo digo que solamente aquellos que tengan que ver con CPU. Vale, me voy aquí automáticamente. Y si usted puede ver, ¿quién me hizo la pregunta? Yo, José Alfredo Guevara. Ah, ok, José Alfredo, aquí está. Aquí está, que me busque específicamente. En este caso le estoy pidiendo que me busque sobre esta parte. Pero si usted me quiere, me dice, usted necesita, por ejemplo, saber qué producto se vendió más, ¿verdad? Yo le puedo indicar, pero aquí sí hay que aplicar una función, ¿cómo le puedo decir? Concatenada, porque le voy a decir que me cuente, pero le voy a decir que me cuente el mayor número de los productos que haya sido vendido, ¿de acuerdo? Ahora, hay otra cosa acá. Nosotros podemos utilizar el nombre juntamente con la función contar sin. ¿Qué es lo que hicimos acá? Podemos enlazar lo que es buscar y contar. Buscamos este producto y contamos al mismo tiempo. Yo escribo, imagínense que aquí utilicé por lo menos 10 productos. Yo digo cuánto vendía en CPU. Me da cierta cantidad, cuánto vendí en pantallas, me da cierta cantidad y me lo va arrojando. Como solo son 10 productos, yo necesito saber o agrego una condicionante, ¿verdad? Una condicionante anidada a la función contar. Cuando lleguemos a la parte de funciones anidadas, Alfredo, vamos a poder aplicar esto. Ya no digamos si utilizamos las famosas tablas dinámicas. Todavía va a ser más completo que una búsqueda por medio de filtros, Alfredo. Okay, gracias. Bien. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Todo Si bien. no, ok. Si de hecho, pues el desarrollo del contenido no está tan difícil. Quiero ver al final, y esto es importante, la participación 3, vamos a ver, 4, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 personas se conectaron. Habían otras personas conectadas, pero me dicen algunos que no se pudieron conectar, que tuvieron dificultad al conectarse. Yo, mi consejo más grande es que seamos persistentes en esto, ¿de acuerdo? Hagamos las preguntas, participemos y el curso se mantiene. Y si viene el Excel intermedio, igual, ¿verdad? Acuérdense de que al final, si usted, por ejemplo, no completó un laboratorio, al final, y como parte de cómo es que se trabaja, yo tengo que subir
la nota que usted obtuvo en cada sesión. ¿De acuerdo? Por eso si pueden ver unos laboratorios, ustedes tienen que completar todo. Hagan, hagan. Si bien la plataforma les da el espacio para que ustedes respondan, complétenlo, ¿verdad? Y así vamos a tener la asistencia de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Y Yo no se tengo lo... una pregunta sobre el laboratorio. Sí, dígame. Fíjese que yo, como no había podido acceder a la plataforma, hace poco estaba haciendo el primero, pero lo raro es que me sale que la que es buena, me sale mala, no sé ahí. Porque incluso hablé con uno de mis compañeros que está aquí y dijo que a él mismo también le pasaba eso. No sé si a todos. Hay a otros que les pase eso mismo. La mayoría ha completado los laboratorios. Sí, los he completado. Si gusta, en el grupo puede hacer la cuestionante para que alguien también del mismo grupo pueda compararlo, ¿de acuerdo? Y si no, pues lo vamos a ver también y me dicen igual, ¿de acuerdo? De Ok, acuerdo. bien. De acuerdo, de Terminamos. acuerdo. Ok, vamos a terminar entonces la sesión agradeciéndoles y pidiéndoles que le demos seguimiento a la plataforma y completar las evaluaciones, ¿de acuerdo? De acuerdo. De Bien. acuerdo. Pasen De buenas noches. acuerdo. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.